Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es David Mesa. Les voy a decir cómo revisar un examen, ya sea de Terra o Jarrazos Apandi, en nuestra página IMAT. Ok, lo único que tienen que hacer es simplemente ingresar en www.imatcr.com. Ahí los va a tirar a la página de inicio. Ustedes entran aquí en Home. Una vez que están en Home, se vienen acá a la parte de ingreso y registro. Ok. Como no te has registrado todavía, vas a ingresar a esta parte que dice acá, regístrese aquí. Ok, ahí vas a completar tu nombre de usuario, que puede ser el mismo de nombre. Tu correo electrónico, tienes que escribir un correo válido, porque si no, no te va a llegar el correo de convalidación a tu buzón de entrada. Tienes que crear una contraseña, la contraseña que quieras, y repetirla acá en verifico su contraseña. Una vez que le das eso, entras acá y le das clic en regístrese. Una vez que le das regístrese, te va a llegar un correo, como te dije, a tu buzón de entrada o en el buzón de correos no deseados. Tienes que ponerlo como un correo deseado para que te pueda, pues, llegar bien la información. Una vez que te llegue esa clave o ese correo, perdón, de confirmación, entonces venís de nuevo acá a la parte de registro, de ingreso al registro, y aquí ya vas a poner tu nombre de usuario y tu contraseña, y le das iniciar sesión. Por ejemplo, yo voy a iniciar sesión, puse mi nombre de usuario, David Mesa, y mi contraseña. Una vez que pongo mi contraseña, ingreso a la página. Una vez que esté en la página y quiero revisar el examen, vengo acá a esta sección de la barra izquierda que dice exámenes. Le damos clic en exámenes, y en exámenes le damos clic en prueba de batch. Una vez que estamos ahí en prueba de batch, ven que aparecen las tres pruebas: Terra Mate octubre de 2011, Ujarra Mate octubre de 2011 y Zapandí Mate octubre de 2011. Recuerden que las respuestas están disponibles a partir de las 2:30 de la tarde del domingo. Ingresamos acá en Zapandí Mate octubre de 2011. Que hay un problema, vamos a refrescarlo. Okay. Una vez que estamos aquí en Zapandí Mate octubre de 2011, le damos continuo. Ahí les va a aparecer, dice pregunta número 1. Lógicamente no va a aparecer el texto porque no tenemos el chance para subir los exámenes, pero simplemente lo que marcaste en la pregunta número 1, lo marcas y le das, no sé, pregunta número 1, marcaste A y le das save. Ahí te va a aparecer la número 2. Digamos que marcaste B y le das save. En la 3 marcaste C, le das save. Y así sucesivamente hasta completar las 55 preguntas. Cuando complete las 55 preguntas, ¿qué es lo que sucede? El mismo sistema te va a tirar una respuesta, una nota. Eso sí, siempre queremos que recuerdes que estos son notas aproximadas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el control de cuáles preguntas va a regalar el ministerio. Lo que sí te podemos decir son cuáles son las correctas, pero siempre hay que esperar un resultado oficial para estar totalmente seguros. ¿Ok? Sin más, me despido esperando que aproveches esta herramienta que te estamos ofreciendo, una herramienta gratuita. Y además, si quisieras obtener las respuestas, pues simplemente tienes que enviar un mensaje de texto al número 4250 con la palabra 7 mate, 8 mate o 9 mate. Y ahí te van a llegar las opciones correctas. Sin más, me despido agradeciéndoles de nuevo. Muchas gracias y espero verlos pronto. Hasta luego.